En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Quiero agradecer la labor que están desempeñando en primera línea de batalla todo el personal sanitario de nuestros hospitales. Quiero también agradecer a todas las personas que trabajan todos los días en los supermercados y en las tiendas de alimentación para poder proveernos de los alimentos que nos mantienen en nuestras casas. Y también a los transportistas y a los conductores del transporte público que siguen al pie del cañón. Así que a todos vosotros muchas gracias, porque vuestro trabajo es el que va a permitir que al día siguiente todos salgamos fuertes y unidos. Este virus lo vamos a parar entre todos. Porque aunque nos abrumen las cifras de contagio, que lo hacen, resistiremos. Aunque nos preocupe el impacto económico, que sin duda alguna nos preocupa y nos ocupa, resistiremos. Aunque nos cueste mantener la moral en pie, resistiremos. Unidos resistiremos los golpes de la pandemia y jamás nos rendiremos y venceremos.